estoy? Estoy en la bellísima ciudad de Loja. ¿Quieren saber por qué? Vine a visitarle al alcalde Chato. En realidad su nombre es José Bolívar Castillo. Pero bueno, hoy lo vine a visitar para conocer acerca de su trabajo, porque le dicen Chato, y finalmente resolver una gran duda que siempre he tenido. ¿Por qué le dicen Ciudad Castellana Loja? Mejor dejemos de hablar y vamos a visitarlo. Buenos días. Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Yo soy Lua y quería ver si es que podría hablar un ratito con el alcalde. En este momento el alcalde está súper ocupado organizando las fiestas de Loja. ¿En serio? ¿Fiestas? Sí. Bueno, ¿será que podría conocer todo el lugar mientras el alcalde acabe? Claro que sí, puedes conocer el municipio. Sigue nomás. Gracias. ¡Hola a todos! Ahora estoy con Enrique y él nos va a contar un poco acerca de las obras que se van a realizar aquí en Loja. ¡Qué emoción! Escuchemos. Con el mayor agrado, Lua. Mira, aquí tenemos un plano de la ciudad de Loja y dentro del plano de la ciudad de Loja, el área que está resaltada, que es el área de regeneración urbana, donde vamos a hacer muchos trabajos, ¿no? Estos trabajos se refieren a un cambio total de redes de agua potable, de alcantarillado sanitario, pluvial, soterramiento de redes de energía eléctrica, telefonía a base de fibra óptica y, lógicamente, una nueva imagen urbana que va a tener la ciudad, con aceras más amplias, con calles semi-peatonizadas, otras que son peatonizadas. Es decir, que el ciudadano va a tener dónde caminar y va a tener una preferencia sobre el vehículo, como tú podrás observar. Estas obras nosotros vamos a empezarlas en el mes de enero o máximo en el mes de febrero, puesto que ya estamos realizando los procesos de contratación, ¿no? El tiempo que durará estas obras en ejecutarse será máximo de 30 meses. Ahora ya entiendo un poco más sobre qué se trata todo esto. Hasta luego. No, Lua, yo quiero antes invitarte a que nos visites en los próximos meses para que vayas viendo el cambio de imagen que va a tener nuestra ciudad. Sí, claro. Un gusto. Un gusto, Lua. Hasta luego. Hasta luego, Lua. Ay, qué ocupado que es el alcalde. Vamos a quién más me encuentro. ¡Wow! ¡Qué lindas artesanías! Dígame, ¿cómo ustedes manejan el turismo? Bueno, realmente Loja es una ciudad pequeña, pero tiene muchas cosas hermosas para que los turistas puedan conocer. Tenemos museos, tenemos iglesias, tenemos artesanía, tenemos nuestro arte, tradición y cultura que realmente hacen de Loja una ciudad encantadora. ¿Y ustedes organizan especialmente estas ferias para que venga gente y compre? Especialmente lo que tú estás mirando ahora ha sido organizado con motivo de las fiestas de fundación y de independencia de la ciudad de Loja. Loja está cumpliendo 467 años de fundación y 195 años de independencia. Entonces, nuestros artesanos lojanos vienen, exhiben en este tipo de ferias para que los turistas se lleven un recuerdo de nuestra hermosa ciudad. Muchas gracias por darme un poco de su tiempo. Yo voy a seguir conociendo el municipio y la alcaldía. Bueno, bienvenida a Loja. Gracias, hasta luego. Un gusto. Buenas tardes. Hola, yo soy Lua. Alcalde, no se imagina cómo le estoy buscando por todas partes. A usted le gusta esconderse, ¿no es cierto? No, pues al alcalde se lo busque la alcaldía. Ahora acá, a mí sí me gusta andar recorriendo las obras, pero este rato, en buena hora. ¿Y cómo así viniste a verme? ¿Qué pasa? Yo soy Lua y soy del programa ¿Quién es quién? ¿El programa ¿Quién es quién? O sea, tú eres periodista. Adelante, periodista. Gracias. Usted es un señor súper ocupado, ¿no es cierto? Toca, pues. Ser alcalde significa tener que atender el desarrollo de una ciudad. Claro. Entonces, toca, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Y usted qué tiene que hacer como alcalde? Articular, coordinar las acciones de los distintos departamentos hacia los objetivos, los proyectos y programas que el municipio de Loja impulsa. Y luego, articular también la acción municipal con la comunidad, porque la alcaldía no es una institución separada de la comunidad. Dígame, ¿usted desde niño ya quería ser alcalde? No te puedo decir exactamente desde niño, pero sí recuerdo alguna vez que estaba empeñado en recorrer en bicicleta los parques
y claro, me daba cuenta de los problemas que había en los parques. Y pregunté, bueno, ¿y esto de quién depende? Porque esto deberían mejorarlo. Te dijeron, de la alcaldía, del municipio. Entonces, claro, dije yo, qué importante eso, ¿no? Pero hasta ahí llegué. ¿Y por qué le dicen chato? Ah, eso de chato. Eso viene del francés. Vos eres del colegio La Condamine, me decías, ¿no? Sí. Ahí hablas francés. ¿Cómo se dice castillo en francés? Chateau. Chateau. Entonces, un día en la escuela, dijo el hermano inspector, hermano Aparicio, delante de 1,000 niños de la escuela en el patio, y ahora Monsieur Chateau, por decir Castillo, que es mi apellido, va a ser el que en representación de los niños le entregue un obsequio que le dábamos al capellán de la escuela con motivo de su onomástico. Pero ahí sí ya me bautizó. Y la gente siempre me dijo chato. Ya no me decían chato, sino chato. ¿Y cómo así tiene esta jirafa en su escritorio? Bueno, esta jirafa tiene una historia bien interesante. Y en la Zona Verde del Norte hicimos un zoológico, el Zoológico Orillas del Zamora, en el Parque Lineal Orillas del Zamora. Yo me fui a Santiago de Chile y ahí me conocí con el alcalde de Santiago. Visitamos el zoológico de Santiago y realmente me encantaron estos animalitos. Y le pregunté al alcalde que si no habría cómo me vendan por ahí una parejita de jirafa. El alcalde me regaló la jirafa, porque nuestro zoológico era visitado por visitantes de todos los lados, del país, del exterior. Y la gente y los niños tenían verdadera ilusión con la jirafita y se convirtió en un símbolo del amor de Loja, del pueblo de Loja, por la naturaleza. Bueno, muchas gracias por todas estas historias maravillosas, alcalde. ¿Le parece si es que nos vemos un poquito más tarde para despedirnos? Yo voy a seguir conociendo un poco más. ¡Claro! ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! ¡Gracias! Miren lo que me encontré aquí en la alcaldía. Es una página web en la que puedes conseguir empleo. Veamos. Disculpe, señor. ¿Cómo funciona esto? Ya, te comento. Nosotros trabajamos con el sistema de la red socioempleo. Este fue un sistema creado con la finalidad de ayudar a las personas a conseguir un empleo. Lo que hacemos nosotros es registrar a esas personas en la página de socioempleo para que de esta forma ellos puedan revisar las ofertas de trabajo y se puedan postular para alguna vacante. Ah, ahora ya entiendo. Muchas gracias. Voy a buscar un empleo para mi papá. ¡Wow! Este día fue fenomenal. Conocí a muchas personas y muchos lugares del municipio. Pero me quedé pensando, ¿por qué le dicen ciudad castellana Loja? Bueno, es una ciudad que ama muchísimo sus tradiciones hispánicas, las conserva. Y también, por cierto, las tradiciones indígenas. Aquí hay un pueblo aborigen que mantiene todas sus costumbres intactas, como es el pueblo Saraguro. Dígame, ¿por qué ama tanto Loja? Bueno, como tú debes amar tu ciudad. Claro. La ciudad es la casa grande, pues. La casa de uno. Ah, sí, yo también amo mi ciudad. ¿Será que nos podemos tomar una selfie? Ah, pero antes quiero hacerte un regalito. Mira, es una guía del Parque Jipiro. No sé si ya lo visitaste. Y quiero hacerte este regalito también. Oh, de la jirafita que queremos traer. Muchas gracias. Qué lindo. Así siempre lo voy a poder recordar. Bueno, ahora sí la selfie, ¿no? A ver, pues, vamos. Genial, ¿verdad? Conocí un montón de personas. Además, ahora entiendo que un municipio es como una familia súper unida que trabaja juntos y que cada departamento cumple con su función súper importante. Bueno, chicos, yo les recomiendo que vengan acá a Loja porque en serio les va a encantar un montón. Bueno, nos vemos en nuestra próxima aventura de ¿Quién es quién? ¡Chao!